Jesus is speaking to the faithless in Israel about St. John the Baptist and how the least of the kingdom of heaven are greater than St. John the Baptist. And so what Jesus is telling the faithless in Israel is how they will be redeemed. And they will be redeemed just like Isaiah is telling the Israelites. They will be redeemed through the acts of God working through their hearts. And the measure of how far they will go is Jesus letting everybody know in Israel that even the least, the very least in the kingdom of heaven will be greater than St. John the Baptist. This is the length to which we can go with working with God in our hearts. And change is very difficult. They know this. Change is very difficult. But working with God in your hearts, change is achievable, to change to fulfill God's promise to us. And this is how far we can go, is to be the very least in the kingdom of heaven. So thank you very much. I want to thank you for listening, and I want to wish each and every one of you a very happy and special Christmas season. Thank you. Muy buenos días, mis queridos hermanos de la parroquia La Asunción. Les saluda Padre Carlos viniendo con un mensaje en este día 10 de diciembre. El Evangelio del día de hoy, Jesús nos dice que de todos los hombres y mujeres que han nacido en este mundo, no hay nadie más grande que Juan el Bautista. Pero incluso en el reino de los cielos, él todavía es el más pequeño o el más bajo, por así decirlo. Y eso no es para tratar de menospreciar a Juan el Bautista, nada que ver, pero sino más bien para demostrarnos cómo incluso este hombre que era tan santo, que era tan allegado a Dios en su espiritualidad, que era tan devoto a nuestro Señor, pues él incluso siendo tan grande como era ante nuestros ojos, igualmente el reino de Dios, el reino de los cielos es mucho más grande todavía. Y todos nosotros especialmente lo vemos a Juan el Bautista como alguien a quien nosotros debemos emular, a alguien a quien debemos imitar. Entonces, tenemos que notar cómo incluso en la actualidad nosotros buscamos siempre personas que sean nuestros modelos, sean personas a quien nosotros queremos seguir o imitar nuevamente. Entonces vemos cómo tenemos futbolistas, tenemos artistas, tenemos cantantes, tenemos tantas personas de quienes nosotros queremos muchas veces aprender, ¿verdad? Pero entonces nosotros como cristianos tenemos que ver a esas personas como San Juan Bautista, que a pesar de ser tan santos todavía en el reino de los cielos, tomando en cuenta la divinidad de Dios, son todavía un poco más bajos que todos los seres celestiales. Pero igualmente a esas personas tan santas, a esas personas tan espirituales como Juan Bautista, son aquellas personas a quienes nosotros tenemos que buscar, a quienes nosotros tenemos que acudir para nosotros crecer en nuestra fe. Entonces, por el día de hoy, mientras meditamos sobre la grandeza en este mundo de San Juan Bautista, pues entonces recordemos cómo él es una de las personas a quienes nosotros tenemos que acudir, imitar, para así nosotros poder acercarnos más a nuestro Señor. Y también no solamente a él, sino veamos también a todos los demás santos, a todas las personas que también dieron todas sus vidas para estar cerca de Dios. Y aprendamos de ellos, escuchemos lo que ellos nos dicen y veamos también el ejemplo que ellos nos dan para así nosotros, al igual que ellos, acercarnos más a nuestro Señor. Que el Señor los bendiga a todos.